estamos en la Semana de la Pastelería. Esta semana se organizó ya hace 9 años, se está haciendo, y se organiza para difundir y promover la pastelería argentina. Como normalmente decimos, es muy rica en variedad debido a nuestra formación de migración. Entonces nuestra sociedad, al tener de distintos lugares gente, fue trayendo sus usos y costumbres, y eso generó que en la Argentina, cuando uno va a una pastelería, encuentra variadas cosas, cosas europeas, de distintos lugares, las propias, las adaptaciones. Hay un gran surtido y eso creo que es valorado por todos. Esta semana la realidad, el evento en sí, involucra a las dos partes de la pastelería, a los pasteleros en sí y al público. Por suerte la gente de la pastelería en sí está muy motivada, ve con gran entusiasmo la gente que pregunta, que quiere degustar, que quiere probar cosas nuevas, que quiere reforzar lo nuestro de siempre. Hoy tenemos una base de que es nuestro producto emblema, que es el dulce de leche, entonces lo estamos dando a degustar en distintas partes, en distintas recetas. Por otro lado está la gente que quiere probar y que quiere ver las nuevas tendencias y las viejas tendencias. Hay gente que viaja y ve nuestra pastelería que tiene un poco el reflejo de cada lugar. Hay gente que viene de turistas y de repente encuentran sus sabores tradicionales y algunas adaptaciones que les gustan. La realidad es que la variedad que tenemos da para un juego importante con la gente. Nosotros a nivel internacional creo que estamos en un nivel razonable, o sea, no estamos en los países de punta, pero sí tenemos una característica fundamental, que no hay muchos países en el mundo que tengan la variedad que tenemos nosotros. Cuando uno va a Francia, Italia, Alemania, Austria, a las pastelerías, ve sus productos, ve productos de muy buena calidad, pero con un surtido acotado. Acá en la Argentina tenemos un surtido muy importante y eso creo que es un diferencial a nivel internacional. La ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en sí, la pastelería se va adaptando y la gente, los pasteleros están empezando a hacer foco en las materias primas, en tener mejores materias primas, en tener materias primas naturales, en la idea de que es bueno que la gente coma pastelería. La pastelería no es mala, es buena, siempre y cuando se consuma en las cantidades normales. O sea, para el que dice que no, que el azúcar, que la manteca, la verdad que no, yo no comparto. Yo creo que si uno se limita o uno come una porción y se da el gusto y yo qué sé, creo que le alegra la vida y no es complicado eso. Bueno, la pastelería estamos intentando meter esta información, que no es que es malo, sino que hay que controlarse, hay que comer lo que hay que comer y comiéndola controladamente realmente es bueno. También los consumidores van variando en su formato. En un momento la pastelería es como que se había estancado y había perdido cierto protagonismo en la mesa argentina y hoy creo que con nuevos formatos, con nuevas formas, con productos nuevos y con variedad de sabores, como puede ser las monoporciones, las mini tortas, las masas, que es un clásico de la Argentina, estamos recuperando cierto protagonismo en la mesa. Ejemplo, cuando uno va lo invitan a una cena, lo que sea, hoy de nuevo está empezando a haber gente que empieza a llevar productos de estas mini porciones, donde te invita a compartir y a degustar entre la mesa todos los sabores de nuestra pastelería. Y la gente
cada vez también se fija más en lo artesanal, cada vez determina más qué es lo artesanal y qué es lo industrial. La gente sabe que lo artesanal está hecho con productos naturales, que lo artesanal está hecho por una persona que le dedica su tiempo y su amor a lo que hace, no está hecho por una máquina, y se cuidan los detalles. Entonces la gente cada día más está pendiente de eso. Es destacar a las personas que hacen pastelería. La pastelería hoy es un oficio que, si bien hay escuelas, hay formación de distinto tipo fuera de la pastelería, el pastelero se hace en una cuadra, el pastelero se hace en el torno, el pastelero se hace en las confiterías y en las pastelerías. Es un oficio que arranca de muy abajo, generalmente de peón, lavando y aprendiendo y viendo a los mayores cómo se hace el producto y cómo se quiere al producto. Nosotros, en el caso nuestro, puntualmente, mi maestro empezó con mi padre lavando latas y hoy es mi maestro pastelero. Y con eso quiero, que es importante mencionar a Antonio Alcaraz, que es mi maestro, y en él hacer referencia a todos los maestros que arrancaron una confitería de muy abajo y ahora están a cargo de la fábrica o de la cuadra de cómo llevar esta tradición argentina en la pastelería artesanal. Respecto a los sabores, la realidad es que el sabor argentino, si bien siempre ronda alrededor del dulce de leche y de la crema, siempre se está abierto a nuevas tendencias. Ejemplo, el maracuyá o alguna cosa que viene de afuera y hoy se puede llegar a conseguir en este país. Nuestro consumo normalmente es tradicional, pero siempre se va mechando con cosas nuevas y de a poco van ampliando la variedad de sabores. Entonces, ahora que estamos transcurriendo esta semana la pastelería, la verdad es que estamos muy contentos con esto de cómo se engancharon los pasteleros, las confiterías, y cómo se enganchó la gente probando, degustando y jugando con estos juegos que se están haciendo en las calles y en las plazas y en las confiterías. Este móvil pastelero que está recorriendo todo Buenos Aires y que la gente lo está aceptando y está participando con esto de la pastelería. Así que muchas gracias. Thank you.